Hola bonitas, ¿cómo están? Yo soy Divilu. El video de hoy se va a tratar sobre cómo yo hago mis rizos. Lo único que vamos a necesitar es planchita o nuestro rizador, que yo tengo este de aquí. Una vez dividido nuestro cabello en dos partes, vamos a tomar pequeñas secciones. Voy a tomar dos mechones. En el primero te voy a mostrar cómo hacemos con una plancha y en el segundo cómo hacemos con un rizador. Insertamos la plancha, giramos, damos una vuelta, giramos el cabello y bajamos. Bajamos un poco y damos otra vuelta. Giramos el cabello y bajamos. Despacio, despacio. Es mejor hacerlo despacio. De esta forma no vas a tener que hacerlo otra vez, ¿ok? Es preferible hacerlo una sola vez, con esto nuestro rizo va a salir muy bien. Y lo hacemos suavemente. Y así es como nos quedó con nuestra planchita. Yo ocupo este rizador de aquí. Me parece súper fácil, súper sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro rizador por la puntita y vamos a envolver. Tenemos que envolver en sentido que vaya para afuera el cabello. Entonces, ¿cómo iría para afuera? Para el lado izquierdo. Entonces, vamos. Giro, 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 giro. Espero 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 y suelto. Quiero que vean, estas son dos resultados. El primero es de la plancha y el segundo es con un rizador. Ya depende cómo tú lo quieras hacer, pero estas son las dos formas y los dos estilos que nos dejan ambas máquinas. Y así seguimos con todo el cabello. Vamos a aflojar nuestro churito solo con nuestros dedos, de esta manera. Solamente con nuestros dedos, insertamos los dedos y zafamos. Los rizos nos quedan así. Y este es el resultado final. Si te gustó el video, suscríbete. Y si quieres recibir más contenido de mi canal, activa la campanita de notificaciones. Te mando un beso. Chao.